Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos al video que tanto estaban esperando, que yo sé que les va a gustar porque se trata de cerámica. Al fin el video que se los vengo prometiendo desde hace rato. Y como sabrán ustedes, ya lo habrán visto en alguno de mis vlogs y todo eso, que estoy, no sé, haciendo tacitas, platitos y todo eso. Entonces ustedes me preguntan cómo es que hago, si hice algún curso y todo eso. Y la idea del video de hoy sería como responder un poco a esas dudas que tienen, si se puede hacer cerámica en casa, cómo se hace, cuáles son las herramientas y todo eso. Así que bueno, sin tanto que decir, vamos a comenzar porque este video va a ser para charlar, para explicarles, para contarles más bien todo lo que hago y eso. Así que prepárense algo rico, algo para tomar, lo que sea, y vamos a comenzar. Y la respuesta es que sí, o sea, uno puede hacer cerámica en casa, pero antes quiero aclararles algo antes de explicarles todo lo demás. El tema de la cerámica es un procedimiento, o sea, lleva su trabajo, puede ser por días, puede ser por semanas, bueno, de eso más dependiendo de cada uno, pero lleva como etapas, o sea, no es algo como que vos lo tengas que secar al aire libre y que en ese mismo día lo termines y ya está, te lo puedas llevar a tu casa, lo puedas usar o lo que sea. No, no, no. El tema de la cerámica, como les digo, lleva varios pasos, entonces que consiste hasta inclusive, como les dije, de semanas y de tener paciencia. Otra de las preguntas que más me hacen es que si hago cerámica en casa, ¿cómo hago? ¿Lo dejo secar al aire libre y ya está? ¿Después se puede estar usando? No, el tema de la cerámica necesita llevarlo a un horno especial. No, tampoco es el horno que uno tiene en casa, sino que es un horno que tiene unas altas temperaturas. Entonces, bueno, yo lo que hago es hacer todas las piezas que quiero hacer, ya sean una tacita, platitos y todo eso, y luego lo llevo al taller de cerámica para que ellos lo horneen y también le pasen el vidrio, que al fin y al cabo el vidrio es como es la parte brillosa, digamos. Así que sí, o sea, podemos hacerlo en casa, pero vamos a requerir ir a un lugar a llevarlo para que se hornee. Bueno, para aquellas personas que no tienen idea de cómo es la arcilla, cuál es su consistencia, acá les traigo, les muestro, tengo un pedacito, hay un bollito por acá para que se den una idea. Es como tener, digamos, plastilina en las manos, pero hay que saber trabajar, digamos, la arcilla. A diferencia de la plastilina o más bien la porcelana y todo eso, es necesario que a la hora de estar trabajando con arcilla, previamente estemos amasándola para sacar todo el aire. Y ese es el paso más importante porque si la arcilla llega a tener un poco de aire, le llega a entrar un poco de aire, por ejemplo, al darle un mal amasado, puede que la pieza, cuando la llevemos al horno, explote y se reviente o lo que sea. Entonces, bueno, es muy importante el tema del amasado con la arcilla. Yo lo que hice fue, bueno, más bien Sebi, lo que hizo mi novio, es agarrar un pedazo de madera y forrarlo por arriba con una tela de jean, porque también la otra cosa es dónde vamos a estar amasando, porque es algo que se puede pegotear mucho si lo hacemos en una superficie como de cerámica o algo de eso. Entonces, bueno, es muy importante el tema del amasado, o si lo hacemos arriba de una madera que no está como cubierta con algo, también se nos va como a pegar todo. Así que bueno, también pueden hacer eso con una madera, un pedacito de madera que tengan, para que ustedes puedan tener un lugar, una superficie donde puedan estar amasándola. Bueno, ¿cómo hago mis piezas? ¿Cómo hago tazas? ¿Cómo hago los platitos? Es algo bastante complejo, obviamente. Va a requerir, por ejemplo, si ustedes quieren, de otro video más. Bueno, con gusto lo voy a estar haciendo, explicándoles, bueno, lo que yo sé, que tampoco es que soy acá la experta en, pero les puedo estar mostrando cómo lo pueden ir haciendo. Obviamente yo en mi casa no tengo un torno. ¿Qué será el torno? Se preguntarán ustedes. Bueno, el torno es una especie de, bueno, también como herramienta donde uno pone la arcilla y va creando las piezas de una forma, pero excelente, porque es la forma donde te sale todo muy prolijo, es todo mucho mejor que haciéndola, obviamente,
nosotros mismos con la técnica del pellizco. Ahí va. Esa es la técnica que yo utilizo cuando hago cerámica en casa, cuando quiero realizar alguna taza, cuando quiero hacer cualquier recipiente de ese estilo. Hago eso. Para hacer los platitos, lo que hago es hacer como una masa de pizza, o sea, la aplasto bien y le voy dando forma, levantándolo por los costados. Que como les digo, si quieren les puedo hacer un video un poco más mostrándoles como una especie de tutorial para que me puedan entender mejor. Pero sí, hay diferentes técnicas y una de las mejores técnicas para mí, que me resulta muy cómoda, es la de hacer como unos pequeños pellizcos sobre la arcilla para ir formando así la pieza que querramos. La verdad es que a mí cerámica me encanta, o sea, ya saben que todo lo relacionado al arte y todo eso me parece genial. No sé si están escuchando ruidos, si escuchan ruidos, perdón, porque no sé, los vecinos están ahí a los gritos y después no sé qué otros ruidos están escuchando, así que bueno, perdón, estaba fuera de mi alcance poder hacer algo sobre eso, pero bueno, espero se me esté entendiendo bien de todas formas. Como les decía, amo el tema de cerámica, la verdad es que es un mundo que a mí me encantó, todo lo relacionado al arte, como les digo, me encanta. Aparte, sobre esto también puedo hacer algo que me gusta mucho y es pintar. Y sí, acá también hay una duda que yo tuve cuando recién inicié y probablemente ustedes también la deben tener. ¿Cómo es el tema de pintar una pieza? O sea, vos tenés la taza, la horneaste, ya está lista y después pintás. No, el tema de hacer los dibujos, de hacer la decoración que uno quiere, se lo va haciendo a medida que estamos haciendo la taza. O sea, vamos a estar pintando y esa es otra cosa, que acá no es que vamos a estar utilizando, a ver, acrílicos o acuarelas o algo de eso. No, para nada. Vamos a estar utilizando herramientas, productos que son específicamente para lo que es la arcilla. Yo utilizo engobes y a veces también pigmentos, que en mi preferencia, bueno, me gustan más los engobes. La diferencia de el engobe y el pigmento es que el pigmento lo que hace es como trabajar en acuarela, es como que te deja la pintura un poco más pastel, como un poquito más, justamente eso, acuarelada. El engobe es como colores más intensos, cuando haces una pincelada se marca súper bien. Pero bueno, eso ya es como más en los gustos personales de cada uno. Ustedes van a ir viendo con qué les gusta más trabajar, con qué les gusta más pintar. Al principio tal vez les va a resultar un poco difícil porque la textura, la sensación de estar trabajando con algo pegajoso les va a parecer un poco incómodo, que al menos a mí me pareció así de esa manera, pero después del tiempo como que le van agarrando un poco más la mano. Bueno, ¿y qué se puede hacer con cerámica? ¿Qué cosas se pueden estar haciendo? De todo, prácticamente lo que a ustedes más se les ocurra. Si son personas así como creativas, les aseguro que siempre van a tener una idea para estar haciendo algo. Y si no, ya saben que podemos recurrir a nuestro querido Pinterest, que la verdad es que es la fuente de inspiración de vida para todo el mundo. Así que sí, obviamente también pueden ir a Pinterest, que es súper recomendable porque ahí también hay un millón de cosas. Acá va mi primera tacita, que acá la pueden estar viendo, que es algo cómico porque les voy a contar. Esta taza yo la hice por el motivo de que ustedes ya saben que yo amo la luna, la tengo tatuado ahí en mi muñeca. Me hice la lunita y una estrella acá. Dije, bueno, lo voy a pintar de color azul, que me parece hermoso. En realidad pensé que el color iba a ser más intenso y terminó quedando de este color. La cuestión es que la amo, me encanta, está preciosa para mí, haciendo la primera taza que había hecho, o sea, me quedó súper bien. Pero claro, después me di cuenta que había hecho, sin darme cuenta, la taza en dedicatoria a la bandera de Suiza, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? Fue sin querer, no fue a propósito. Después, por acá, ahí pueden ver como una especie de platito, no sé cómo lo ven ustedes. Me gusta como poner collares y todo eso, está bueno para eso. Otra taza es esta de acá. Esto que ven todo acá está pintado con engobes, por eso le digo que es la intensidad. Es como súper bien porque lo ven todo más nítido a los colores y no son como acuarelables. Y lo pinté acá todo de celeste. Esta es una taza que también fue, como creo que es la segunda taza que había hecho. Esto está hecho con el torno, que es esa máquina que les nombré hace rato. Y hice un gatito. Esta es la última taza que hice y que si vieron mi anterior video, creo,
Les mostré esta tacita de acá que dice Sophie por dentro. Me gusta porque es una tacita como de conito. Y les hice, no sé, como unas formas raras ahí, como plantitas, redonditos, con colores verdes y color marroncito ladrillo. Y la verdad es que me encanta, tiene el tamaño perfecto y es súper cómodo. Acá hice como la técnica más acuarelable, ahí lo pueden estar viendo en la parte roja. Hice este como pequeño bol de sandía, porque amo la sandía. Platitos para pizza, platitos también de este estilo. Que yo suelo hacerme así, por ejemplo, como 6 de cada uno, como para poder tener bastantes. Este platito de palta, que es muy, muy chup. Un bol, que es tipo platito, que le pinté ahí como unos limones. Y a esto es lo que llamamos vidrio, porque justamente es esto que le da brillo a la pieza. La última taza que hice es esta de acá. Creo que por el momento va a ser mi favorita. Dice I am art. Le dibujé como unas florcitas. Y de este lado le hice también otras flores. Esta taza, la verdad es que, bueno, la hice yo. O sea, con la técnica, como les dije, del pellizco. Así que no está tan perfecta. Pero bueno, vieron que cuando uno lo hace es como que igual uno la quiere y todo eso. Y creo que es mi favorita. Todavía no está llevada al horno, ni nada de eso, ni está vidriada. Por eso es que lo ven más opaco. Esta sería como una pieza sin hornear, sin terminar. Otro platito que estoy haciendo y la verdad es que tampoco todavía está horneado ni vidriado. Ahí lo pueden estar viendo. Más platitos. Esto de acá, que no sé para qué me puede servir, pero nada. Yo, otra realidad es que vivo regalando todo lo que hago. Yo solamente tengo un cuarto de todo lo que hice porque todo lo demás lo regalé. O sea, a mí me dicen, ¡ay, qué lindo! Y yo ya lo regalo. Acá van a poder ver la diferencia de una pieza terminada y de que falta llevarla al horno. Ahí lo pueden estar viendo, es una tostadita que es para poner justamente tostadas, es un platito. Y por el otro lado tenemos la pizza que todavía no está horneada ni terminada. Tal vez ustedes se pregunten, ¿esto así se puede usar igual por más de que no vaya al horno? La realidad es que no, porque se va a romper. Esto está como súper delicado. Y lo que vamos a hacer es llevarla al horno, es reforzarla, es como darle un poco más de cuerpo para que pueda resistir. Una vez que ya esté todo terminado, así como por ejemplo esta, ya la van a poder hasta inclusive poner al horno, hasta inclusive poner en el microondas si es una taza. O sea, van a poder hacer lo que quieran, digamos, no es solamente para decorar y ya está, sino que la van a poder usar. Así que bueno, creo que más o menos, o sea, sí, seguramente me olvidé de contarles más cosas, pero si quieren, como les dije, probablemente haga otro video más de esto, así les puedo abarcar un poco más de temas y ser más específica en ciertos temas. Pero bueno, espero les haya gustado, que les haya sacado algunas dudas que por ahí tienen, que son las que mayormente me fueron preguntando. Como último, mi recomendación de todas formas es que ustedes vayan a un taller de cerámica, que si quieren aprender de esto, realmente van a aprender ahí y van a poder trabajar con los productos, lo van a tener en las manos y va a haber un profesional que esté al lado de ustedes guiando los pasos y todo eso, así que es mucho mejor ir a un taller de cerámica, que lo hay en todas partes, ¿eh? O sea, hay muchos. Así que bueno, eso. Ahora sí, doy por terminado este video. Espero les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye.